Dime, ¿qué está pasando? Señor Oliver, tengo problema con el coordinador. Yo me voy fuera del país. No tienes permiso para volar fuera del país. Alex, Alex. Oliver, ¿está pasando algo? Sí. Alex salió de una pista clandestina. ¿Pero por qué se fue? ¿Y a dónde fue? Salió en una avioneta. N21. 852. Color amarilla. Pero esa avioneta es de la empresa fumigadora. Afirmativo, Mónica. Es de la empresa fumigadora. Señor Walter, soy la persona que recomendó al compañero Alex. Justamente en este momento, la avioneta que lleva Alex está aterrizando en territorio colombiano. Espero que todo salga bien, ¿no? Gracias, señor Walter. Gracias a usted, señor Oliver. Moradores del lugar llevaron al piloto Alex al hospital. Una extraña sensación de Alex de viajar a Colombia. Señor Oliver, soy Walter, de la compañía. Sí, dígame. Solo para decirle que su recomendado ha muerto en territorio colombiano. La verdad, me da mucha tristeza escuchar esa noticia. Sus familiares decidieron que su cuerpo quede por allá, en territorio colombiano. Habrán tenido los motivos. Quiero decirle que la avioneta que voló Alex ya está de vuelta en Ecuador. Sí, en eso estaba pensando cuando usted me dijo sobre el traslado de la avioneta. Walter, junto al jefe de grupo y el coordinador, para entender cuál fue el motivo de la salida de Alex. Un amigo de la infancia de Alex Torres trasladó la avioneta desde el territorio colombiano al Ecuador. Cuando llegó a saber que su gran amigo murió. Bueno, cuénteme, ¿qué pasó con Alex? Alex tuvo una discusión con el coordinador. El jefe de grupo ya le tenía el lugar y la fecha de trabajo. Y ya sé. El coordinador vino y lo envió para el otro lado, ¿verdad? Efectivamente. Así fue.
Alex tuvo mucho coraje y abandonó el lugar de trabajo.